canción que es como una palmera. Yo no sé que ustedes canten siempre. ¿Cómo es eso? No me acuerdo. ¿Cómo es que es? Momento, padre. Afina, pues, afina. Es buena. Para alabar al Señor. Les invito a que no se la dejen robar.
De pronto algún hermanito hoy, en el cuarto suyo, va a oler a pecueca. ¿Sabe qué pecueca? No, aquí se dice así. ¿Cómo se dice? Olor a piecito, pues. A olor a rata. A veces la boca también huele feo. El hermano o el hermano quieren hablar hasta tarde. Es el que ronca. Entonces, no se deje robar la bendición. Váyase para su cuarto, para su habitación, para casa, los que van para casa. En la casa van a encontrar ahí en Valparaíso el chico viendo Netflix con la novia al lado. En la ropa, en los platos sucios. La ropa sucia, amontonada. Usted va a llegar diciendo, Dios les bendiga. No va a coger rabia esta noche, no va a agarrar rabia esta noche. Usted va a sonreír y a decir, Dios les bendiga. Ya. Al del cuarto que huele mal, Dios te bendiga. Ese olor a pie. Eso que Dios te bendiga. Vamos a recibir la bendición, hermanos. Y mañana vamos a vivir un día fenomenal, maravilloso, un día de jubileo. Amén. Os diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejas el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sea por ser.